situación que ha tenido Venezuela de inestabilidad política. Entonces, hemos estado por varias partes del mundo. Y nuestro valor de producto, bueno, es enfocarnos mucho en la sostenibilidad y la sustentabilidad de los proyectos. Entonces, como arquitecto he tenido un recorrido en donde he cambiado 180 grados mi visión sobre arquitectura, de la parte convencional a la parte de la sostenibilidad ambiental, y me dedico entonces a estudiar lo que es la permacultura y el diseño regenerativo. O sea, lo que es la parte de permacultura, están los cultivos urbanos y los cultivos ecológicos, de los cuales entonces les voy a hacer partícipes en este momento. Vamos a comenzar entonces la charla. Espera un momento, que estoy. Listo, entonces tenemos los huertos ecológicos, ¿no? Un huerto urbano, evidentemente, también va a ser un huerto ecológico. En tiempos de pandemia, quería sobre todo hablarles de que todos hemos visto, nos hemos visto en la dificultad que conllevó el COVID al llegar a nuestra vida en este inicio de año y que nos tiene encerrados hasta el día de hoy, con, bueno, regulaciones según los estados para salir y poder desenvolvernos nosotros de manera profesional. Entonces, nos agarró a todos desprovistos de preparación alguna para cualquier tipo de pandemia. O nosotros venimos trabajando hace tiempo preparando a las personas, preparándonos nosotros mismos para enfrentar lo que es el cambio climático, ¿no? No solamente tendríamos una amenaza que es una pandemia como la actual, y tenemos otros problemas a nivel ambiental que se pueden presentar y que nos van a causar otros problemas si no los resolvemos, si no nos preparamos y nos convertimos en ciudadanos residentes. Entonces, como les digo, el escenario que tenemos es bastante negativo si continuamos de esta manera que consumimos, que abusamos del uso de la tierra. Y en ese sentido surgen los huertos ecológicos como una solución para tener soberanía cada uno de nosotros dentro de nuestras casas y control sobre esos alimentos que compramos por fuera. En mi caso, yo mismo tengo un pequeño huerto en la azotea, en donde estoy viviendo alquilado, y pongo lo que es en práctica estos conocimientos todo el tiempo. Entonces, buscamos es que no haya excusas, que cada uno de nosotros pueda desarrollar sus habilidades de horticultor urbano lo más pronto posible. ¿Por qué? Bueno, porque hay que ya desde ya prepararse para cualquier eventualidad que pueda pasar. Estos también son opciones de economías verdes, de nuevas economías verdes que están surgiendo alrededor del planeta, que estamos trayendo la agricultura del campo a la ciudad, y pueden surgir nuevas modalidades de trabajo que te van a permitir de alguna manera tener una nueva profesión, nuevas profesiones, porque está surgiendo mucho lo que es el empleo digital, el teletrabajo, pero eso no es para todos, no hay cupo para todos, como siempre pasa. Entonces hay que comenzar a trabajar en buscar nuevas opciones verdes, porque regenerativas, y estas son de esas opciones que podemos tener para salir adelante y resolver económicamente nuestro sustento, ¿no? Entonces, estamos en Ecuador, estoy haciendo un curso prácticamente para lo que es toda Latinoamericana, habla hispana, estamos en una franja tropical y bueno, los que estén ya más al norte de México o de Argentina y Chile, hay muchos que están mucho más adelantados en horticultura urbana y ecológica, la permacultura, saben que, bueno, nosotros podemos cultivar todo el año, tenemos ventajas sobre los países con estaciones, entonces no debería haber excusa de verdad para que tengamos problemas de abastecimiento. No hubo problemas de abastecimiento, pero hay muchos países, incluidos Venezuela y algunos otros, que han tenido problemas con la economía, las personas no tenían sustento económico para pagar los alimentos. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que ha obligado a que se abran de nuevo los canales para salir a trabajar? Entonces, sin más peros,
o algún u otro tipo de retrasos, comenzamos a ver el tema en específico de hoy. Entonces, diseños de huertos ecológicos, yo quiero primero iniciar con un video que quiero que vean porque me parece que es muy importante para generar empatía. Nosotros necesitamos, yo quiero la charla, no va a ser tan técnica el día de hoy, los voy a invitar para una charla que voy a hacer con otro compañero permacultor que está desarrollando huertos urbanos, tiene un huerto urbano en la azotea de su casa en la ciudad de Quito, para que vean un ejemplo real con otra persona que no soy yo, que tiene su propia experiencia. Y bueno, estoy cuadrando para que sea el próximo domingo, pero igualmente si nos siguen por las redes van a estar atentos a ello. Esta persona que les voy a presentar ahorita es de México, un video en México que trata de llegar con sensibilidad. Quiero que tengan mucha sensibilidad porque quien no empatiza con el medio ambiente, con la ecología, con la regeneración de la tierra, de los recursos naturales, no va a tener mucho éxito en sus proyectos de huertos urbanos, de ecología o de reciclaje, de cuidar a la tierra. Entonces, queremos que les llegue al corazón. Prácticamente, trabajar con la naturaleza es trabajar con el interior del ser humano, de la espiritualidad que nos conecta con la madre tierra. Entonces, espero que lo escuchen, es aplicable para todos los países, una experiencia de esta persona en México, pero que de verdad tiene para todos un mensaje muy importante sobre lo que es la agricultura urbana, el campo, el valor de la alimentación y el valor cultural que tiene este para todos nosotros. Entonces, vean con atención. Isaac, por favor, no se escucha. No se escucha, Isaac. Ah, ok, ya. ¿Están escuchando? Todavía no, el video no se escucha. No se escucha. Algunos me están escribiendo que no están escuchando el video. No, el video no se escucha para nada. Desde que empezó no se escucha. Ok. Déjame revisar. Porque tampoco se escucha por acá. No se escucha. No. Bueno, mientras voy resolviendo un poco lo que es el sonido del video, esta persona habla sobre el valor de la agricultura para los seres humanos, como en México toda la cadena de producción de alimentos tiene mucho valor y estamos comprando alimentos en el exterior, pasa en todos los países, que se pueden producir alimentos con las mismas calidades o mejores aún en el país donde estamos, o en nuestro caso, que es la ciudad, podemos producir alimentos que se están produciendo a grandes distancias dentro del perímetro urbano y periurbano. Entonces, sí me parece raro que no lo hayan escuchado, porque en opciones todo lo tengo. ¿Qué se podría escuchar?
Entonces vamos a dejarlo un poquito para después. Vamos a hablar directamente entonces de la huerta ecológica y del módulo que les vamos a tener la charla de hoy. Entonces, vamos a hablar estos seis temas, explicar un poquito qué es, en qué consiste una huerta ecológica, las necesidades hídricas de los proyectos de huertos urbanos, de los espacios, cómo ubicar los componentes de diseño de un huerto en lo que puede ser tu vivienda, tu balcón, tu terraza, tu ventana de la cocina, etcétera, recomendaciones para el diseño de bancales ecológicos. Y bueno, podemos hacer un ciclo de preguntas y respuestas sobre los huertos urbanos. Entonces, la huerta ecológica. Está, pero si ven claramente, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Gracias por... Entonces, las huertas ecológicas, como nosotros hemos hablado de huertos urbanos, pero en estos momentos las tendencias ecológicas son tan variadas. Hay huertas y sistemas de agricultura que van desde la orgánica, agricultura natural, agroecológica, biointensiva, biodinámica, sintrópica, agroforestería, etcétera, que han surgido, todas tienen en común un objetivo, que es promover una agricultura sustentable y un mayor equilibrio ambiental y cuidado de la tierra, sin usar excesivos, no se usan fertilizantes inorgánicos y se procura hacer un uso de la tierra muy cuidadoso, muy respetuoso. La agricultura orgánica se diferencia de todas las demás porque ella contiene a nivel internacional lo que son estándares, certificaciones que ameritan o que se le dan a las personas que practican correctamente la agricultura orgánica. Más la natural, agroecológica, biointensiva o biodinámica, la silvicultura, la sintrópica, no contienen certificados, pero contienen un conocimiento y unas técnicas que la diferencian unas de otras, pero en general todos nosotros vamos a hablar de huertos ecológicos porque nosotros nos vamos a acoplar a ese sentido o destino común, que es obtener productos sanos y beneficiosos sin el uso de pesticidas, con un mayor control y con cuidado de la tierra, ¿no? ¿Qué ventajas nos trae todo esto? Y sobre todo en tiempos de pandemia, porque estamos haciendo una relación respecto a los tiempos de pandemia o los llamados también cambios climáticos que están ocurriendo en todas partes del mundo. Si se han fijado, hubiésemos tenido la oportunidad de tener nuestros propios huertos en casa, nos hubiese hecho mucho más fácil este confinamiento personal que hemos tenido. Fíjense, por menos acá, la labor en la tierra del agricultor es muy paciente. Son conocimientos ancestrales que se han pasado de generación en generación, también se han tomado a nivel académico y se han mejorado con tecnología. Y es parte de lo que les digo, de que nosotros debemos desarrollarnos como seres enciclopédicos en estos momentos de incertidumbre, de cambio climático, de virus que están saliendo va a venir otro COVID, va a venir otras pandemias diferentes, y tenemos que saber de todo un poco. Entonces invitamos tanto a hombres, mujeres, niños, que nos vayamos entrenando poco a poco en sistemas regenerativos y en conocimientos ancestrales, así hasta sea cómo encender fuego, porque hay que prepararse. Nadie estuvo preparado para esto y por eso muchos nos aburrimos en las casas, pero con un huerto podemos manejar el estrés, el confinamiento, el tiempo en familia. Imagínense con los niños siempre sembrando conciencia y sembrando también espiritualidad, respeto por la naturaleza, por la conservación, con responsabilidad. También vamos a tener acceso siempre a alimentos mucho más frescos, con mejor sabor, con menos pesticidas, porque no vamos a usar pesticidas en la agricultura ecológica, vamos a usar son abonos naturales, lo que son el humus, el compost,
vamos a observar los ciclos naturales y vamos a ver cómo son, es como tener hijos. Desde que los plantas y semilleros y vas viendo su desarrollo de completo hasta desde el crecimiento, la floración, el fruto, la muerte, lo cual te va a llenar de empatía por el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que es esta parte, las ventajas de sembrar en tu propia casa, tener tus propios alimentos allí disponibles, vas a cocinar algo y vas y tomas de tu propio huerto lo que necesites. Entonces, esto da autonomía, autosustentabilidad, por lo menos en la parte de alimentos. No vamos a decir que todos vamos a tener una gran finca o un gran terreno y donde vamos a estar sembrando todos los alimentos que necesitamos para nosotros como núcleo familiar, pero sí pronto con los vecinos podemos colaborarnos y podemos tener un mercado común, una comunidad organizada que pueda intercambiar semillas o que pueda intercambiar productos o que le podemos comprar directamente a la persona que sí está produciendo en masa de manera orgánica o sustentable. Entonces, vamos a hablar primero de las necesidades hídricas en los proyectos de agricultura urbana, ¿no? El riego es fundamental, o sea, tener lo que conciencia de cómo vamos a regar nuestras plantas y de dónde vamos a obtener este preciado líquido que para todos es vital. El principal consejo que les doy es que el agua tiene que ser agua de lluvia. Hay que adaptar nuestras viviendas a tratar de captar el agua de lluvia en lo máximo que se pueda. Va a haber casos en que no se puede. Vas a haber casos en que vas a vivir en un apartamento y no vas a tener acceso al agua que viene por las cañerías, etcétera, de aguas grises o aguas de lluvia. Pero entonces lo que puedes hacer, la otra opción que te queda, es que tomes agua del servicio que te llega por la llave, la almacenes en una buena cantidad y la dejes reposar por 8 a 20, a 12 horas, de tal manera y sin tapar para que se le escape el cloro que tiene que provee de las compañías nacionales de agua. Hay muchos tipos de riego, ¿no? Tenemos los riegos de goteo, los riegos manuales, tienen que estar con una regadera manual, los de sudoración, como si pueden ver un poco, déjame ponerles el cursor con las, como este, que es una manguera que va sudando, es mucho más efectivo que riego por goteo, en cuanto a lo que es el control de consumo de agua. También el riego por surcos, pero estos son para surcos más grandes, cuando tienen viviendas en la zona periurbana. Pero normalmente van a utilizar lo más seguro en huertos urbanos son estos dos, lo que es el riego por goteo y el riego por sudoración. Entonces, que lo pueden controlar por medio de timers o cronómetros que conectan a una bomba y a la fuente eléctrica, que les pueden poner periodos según la necesidad que tengan los cultivos que ustedes tengan allí. Entonces los pueden cronometrar para que a determinadas horas del día tengan ustedes lo que es un riego permanente y seguro dentro de sus cultivos urbanos. Los cultivos de aspersores también son cultivos que son un poco más para viviendas periurbanas o con grandes extensiones de terrazas, etcétera, y consumen mucha agua, por lo tanto no son tan recomendables en estos tiempos de escasez, pero si tienes plantas que requieren riego por aspersión o tienes suficiente almacenaje de agua o temporada de lluvias intermitentes, entonces puedes disponer de este sistema. Entonces lo que recomendamos, ya saben, normalmente instalar un sistema siempre va a llevar una parte técnica que se tiene que entrenar y va a llevar una parte económica. Si no la poseen, seguiremos usando el riego manual o utilizar técnicas sencillas de riego por goteo que se pueden hacer llenando botellas de plástico PET, y lo que hacen es colocarlas boca abajo y abren con suavidad la boquilla y ella va a comenzar a gotear. Y ustedes, mientras más aprieten, más lento va a salir
el caudal de agua. Entonces, esas son técnicas locales, caseras, que de riego por goteo. El espacio que necesitamos para la huerta ecológica. Este tema, pues, para la huerta urbana es indispensable, porque muchos dicen: es que no tengo espacio dentro de mi vivienda para colocar un huerto. Pero resulta que sí tenemos. Sí, siempre hay un espacio, que sea una pared, en donde podemos colocar un huerto vertical, o en un balcón podríamos colocar plantas. No, que no me llega la luz solar. Bueno, entonces podemos colocar plantas que se adapten más a la sombra. Si tenemos una terraza, un patio, podemos colocar bancales. Y si tenemos un más pequeño, vamos a ir con una escala más pequeña. Tenemos nada más la ventana de la cocina, pero que le pega una buena cantidad de sol. Podemos colocar y adaptar, a poner una repisa y tener unas macetas. De tal manera que allí podamos cultivar plantas aromáticas y plantas que sean para hacer guisos o pequeñas plantas como lechugas. Entonces, lo mínimo recomendado es al menos disponer de 1 metro cuadrado, ¿no? Hay personas que pueden comenzar con mucho con menos, como con 2 macetas que no lleguen a 1 metro cuadrado, pero si quieres tener alguna variedad de hortalizas, es bueno que puedas disponer por lo menos de 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado puedes ganar también en vertical, en lo que son los cultivos verticales. Entonces, el espacio para la huerta ecológica. Atrás de esta imagen teníamos, como decir, la práctica física real de lo que es un huerto de 1 metro cuadrado. Esto es un esquema. Si me van dejando, me pueden enviar a mi correo electrónico un mensaje con su nombre y apellido, y les puedo enviar tanto la presentación como un material bibliográfico que puedan descargar por Google Drive. Entonces, y puedan ver estas imágenes que también se consiguen en internet sobre la orientación para hacer un cultivo horizontal de 1 metro cuadrado y prácticamente en vertical 1 metro cuadrado. Isaac. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, pero no sé si le podemos decir al resto de la audiencia, hay alguien que no está en mute y se escucha un sonido atrás. Sí, por favor, creo que déjame buscar quién es. Que coloque o controle. Creo que la señora Marcela López, Marcela Torres. Marcela Torres. Que creo que está viendo mucha televisión. Sí, creo que es ella. Sí, exacto. Y bueno, no le había dado acceso, pero Rory, gracias por levantar tu mano y recordármelo. Bueno, entonces ya que hay un poco más de silencio, vamos a continuar. Cualquier cosa, cualquier duda, entonces si alguien quiere intervenir, me puede... Entonces levanta la manito o puede hablar como Roraima y bueno, paramos la conversación y continuamos. Bueno, en 1 metro cuadrado en un bancal que puede ser fácilmente construible, en construcción, en un bancal pueden tener un huerto ensalada. Un huerto ensalada es un huerto que tiene una diversidad de hortalizas. Puede tener lo que son, puedes tener desde zanahorias, lechuga, puedes tener ají, o pimientos, puedes tener berenjena, puedes tener cebollín o cebollas, espinacas, rúgula, albahaca. Son cosas que puedes tener en ese metro cuadrado de tal manera que las vayas organizando. Entonces, las pueden dividir como ocurre aquí con cordeles a 1 metro, que a 20, 25 centímetros, y pueden dividir en cuadrantes. Entonces, son sugerencias que hacen, pero cada quien va tomando, según el espacio que tiene en su casa, o en su vivienda, o en su patio, va adaptando los sistemas de diseño. Por eso, no es que se les enseñe y se les va a decir que diseñen de esta manera, sino que son recomendaciones. Entonces, ¿Isaac? ¿Sí?
Una preguntita, ¿qué profundidad necesitaría uno en un balcón, por ejemplo? Me dices que 1 metro cuadrado, ¿y qué profundidad más o menos? Mira, esa, como es una pregunta rápida de responder, tú necesitas para poder cultivar hortalizas mínimo 20 centímetros de profundidad en lo que son ya sean macetas o recipientes o cualquier tipo de recipiente o un bancal. Entonces lo que necesitas es un mínimo de 25 centímetros. Entonces, esa la respondo rápido y por eso te la respondo ahí. Vamos a hacer un ciclo después de preguntas, pero no hay problema. Gracias por preguntar. Gracias a ti. Ahí vamos a ir aumentando la cantidad de información. Entonces vamos a continuar. El espacio para la huerta ecológica, continuamos con ello. Normalmente para la huerta urbana nosotros tenemos que caer un poco con los pies en la tierra, ¿no? No vamos a tener unas expectativas muy grandes sobre la cantidad de producto orgánico que podemos obtener. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto necesita bastante espacio. Por eso es que la agricultura se desarrolla a nivel rural en donde hay, espacio. Entonces, de sobra. Aquí lo que les estoy mostrando son ejemplos de bancales de cultivo, en donde se puede ver disposiciones de cómo van a ir esos cultivos, como se ven aquí los pimientos, se ven los ají, los tomates, la zanahoria, la cebolla. Son ilustraciones, en fin. Y también te dan un poco de idea de que el maíz se siembra mejor solo, sin embargo hay asociaciones que tienen maíz muy buenas con lo que son los porotos o los frijoles, las judías, frijoles judías, y con las cucurbitáceas como los melones o las zucchinis o calabacines. Entonces, pero son cultivos que ocupan espacio, entonces por eso en estas partes ellos aparecen como que nada más se cultivan 4 sandías, por ejemplo, es un esquema gráfico, ¿no? Y en estos, donde ven varios, es porque son cultivos pequeños, donde pueden, en un solo bancal, tú puedes abarcar varios tipos de hortalizas. En los huertos intensivos, el tamaño estará determinado por los factores como el tamaño de familia, cuántos integrantes tienen ustedes en su respectiva vivienda, el espacio que tienen disponible y los equipos disponibles. Normalmente en una ciudad tú no vas a tener mucho equipo ni vas a tener mucho espacio. Entonces, aquí hay unas mediciones recomendadas generales de lo que para poder abastecer a 8 personas van a necesitar 50 por 50 metros. Entonces, esto te daba una idea de que tú necesitas ahí sí ya un espacio más grande. Una casa de repente que tiene un buen patio a nivel periurbano de la ciudad. Hay muchas casas aquí en Guayaquil, en los sectores de Ceibo, sectores de Vía la Playa, la costa, en San Borondón, que tienen mucho espacio verde, pero inutilizado, ¿no? Que lo tienen vuelto jardín y nada más tienen allí cocuyo sembrado, lo cual es bastante improductivo y demanda muchas cantidades de agua. Entonces tú, todas estas áreas, si están viendo el cursor que estoy marcando, son áreas alrededor de la vivienda. La vivienda es esta partecita que está aquí en marrón. Y todas estas áreas, pues comenzamos a nosotros, como horticultores urbanos, apoderarnos de ellas y hacerlas productivas, porque puedes tener un paisajismo convencional donde tú quieres tener un jardín bonito, quieres tener un deck, quieres tener un pozo, una piscina, pero no tienes que abarcar que todo sea así improductivo de alimentos, de aromas, de aromáticas, de medicinales, y puedes comenzar a apoderarlo y comenzar a poner una zona donde vas a compostar, donde vas a tener algunos árboles frutales, un naranjo, un limón, una mandarina, uno solo, dos que tengas, está bien. Vas a tener un lugar para las semillas, para tener los semilleros, vas a tener un lugar para almacenar agua. La huerta propiamente son estos huertitos que están viendo aquí, varios bancales. Esta vivienda debe tener bastante producción. Es una vivienda que es un esquema de vivienda periurbana, ¿no? No es el esquema más ideal en cuanto a que muchos de nosotros vivimos en apartamentos o casas más pequeñas que no tienen tanto espacio, pero poco a poco vamos a ir hablando de ese espacio
en donde podemos desarrollar los cultivos. Esta imagen que están viendo aquí es una terraza pequeña que seguro está en el segundo o tercer nivel de una vivienda y fue remodelada, adaptada para poder tener dos bancales a buena altura. Esto es un bancal elevado, el cual te permite poder trabajar más cómodo. En la ciudad no queremos tener incomodidades tampoco de estar con problemas de espalda, etcétera, y tú puedes darte como un poquito un plus para hacer bancales más elevados que te permitan trabajar a la altura de un escritorio. Entonces se te hace más fácil el laboreo, que normalmente en agricultura orgánica pues consiste en abonos, consiste en aplicar mulch, que es aplicar materia orgánica en descomposición seca en lo que son la parte superior, sin tapar las plántulas, que son estas. Aquí no hay mulch, pero en otra imagen les voy a mostrar cuál es el mulch. Entonces, este tipo de bancales también tiene mixto, tiene también allá macetas, entonces pueden ustedes variar los tipos de receptáculos para que se acomoden o que se acoplen a su espacio. Este es un espacio más pequeño, vamos como por escalas. Entonces, la ubicación del huerto. Primero tienes que ver muy bien la accesibilidad. La accesibilidad es que el huerto siempre debe estar muy cerca del centro de producción de alimentos o de la cocina. No se pongan con la idea de colocar un huerto demasiado lejos de estos lugares, porque al fin y al cabo los productos que cosechas van a ir hacia la cocina. Entonces, por organización, por lógica funcional, lo mejor es que esté cerca de estos lugares. La luz solar, identificar siempre por dónde sale el sol y por dónde se oculta. Se recomienda mínimo de 6 horas diarias para poder una planta tener un desarrollo óptimo. Esto varía siempre y hay plantas que se pueden desarrollar a plena luz solar y otras que a media luz solar. Entonces podemos jugar un poco con eso y en la ciudad, pues como les decía, hay balcones, hay ventanas en donde no te va a llegar el sol 6 horas diarias, pero puedes llegar a tener un rango de plantas que soporten o que sean conformes con lo que es la sombra. Pero esto es lo ideal. Bien. Del agua, continuamos de que el sistema de agua que te garantice, bueno, en las ciudades hay agua garantizada por los sistemas nacionales de acueductos. Pero, como les dije, hay que tener un lugar donde almacenas esa agua y la dejas reposar por 8 a 12 horas para tener agua disponible para las plantas que no tenga cloro. O también, si tienes una terraza, puedes tener un tanque que acumule agua de lluvia y esa es la mejor agua para los cultivos. El viento. ¿Por dónde entra y sale? ¿Es cálido? ¿Es salino? ¿Es helado? ¿De dónde viene la lluvia? Entonces, el viento, porque si tú de repente estás sembrando en la terraza, en el techo de tu casa, y no tienes un antepecho como esto que está aquí atrás, que te proteja del viento, tienes que tener en cuenta que eso te puede afectar el crecimiento de las plantas porque te las puede arrancar si el viento es muy fuerte. Si el viento es salino, te las puede también cambiar el pH del suelo, porque se aloja en las plantas y llega con el agua, llega y se aloja en los sustratos, que son la tierra. Entonces esto te va a deshidratar la tierra. Y también por dónde llega la lluvia, para ver si tienes oportunidad de que en algún momento la lluvia, así venga con viento, puedas entonces regar tus plantas siempre con disponibilidad de agua de lluvia. También que si es helado, esto aplica para lugares como la sierra o los lugares altos en el trópico, que son los que tienen cambios bruscos de temperatura, y las heladas o las granizadas siempre son un problema para los agricultores porque acaban con ellos. Entonces hay que estar un poco prevenido, se pueden colocar estructuras de sarán, de mallas,
protectoras que puedan un poco amortiguar el golpe que puedan tener una helada. Entonces, son cositas que puedes tener en cuenta, ¿no? Para que tus cultivos se desarrollen de la mejor manera. Presencia de animales y mascotas. Muchos de nosotros tenemos gatos, perros, tenemos hámsters o depredadores domésticos que pueden consumir los productos del huerto. También en Guayaquil, donde yo vivo, hay problemas con las iguanas. Entonces hay que tomar las precauciones respectivas. Hay que tener siempre el huerto delimitado y es bueno tenerlo cercado si tenemos esos animales que nos van a afectar nuestro cultivo. Esto se puede hacer con cualquier tipo de mallas, alambres, que disuadan a los animales de entrar en el territorio de alimentación, de donde producimos los alimentos. El tipo de suelo, será un suelo ácido, alcalino, arenoso, rocoso, arcilloso. Esto aplica para quienes tienen patios o tienen espacios en periurbanos, donde puedes examinar tu suelo, enviarlo a un laboratorio para que te digan cuál es el pH. Hay pruebas que se pueden hacer caseras de pH, para las cuales, bueno, hay que entrenarse. Y también pruebas caseras para saber un poco la composición, si es arenoso, limoso o arcilloso. Pero si vas a hacer un suelo o un sustrato universal para un bancal como estos que tenemos aquí atrás, en tu casa no tienes que prestarle mucha atención a este tema porque el suelo lo vas a aportar tú, lo vas a crear tú con unas recetas que les voy a dar en las recomendaciones. Entonces, el punto que sigue ya prácticamente es muy poco. Lo que te queda es dibujar. Dibujar no exige que sean unos expertos artistas o arquitectos o ingenieros. Simplemente toman medidas de su espacio, de lo que tienen, de su balconcito, de su ventana o de su terraza y comiencen a dibujar dónde podrían colocar cada uno de estos elementos que hemos estado hablando durante la charla. Adelante, les voy a mostrar, o sea, por lo menos, son diagramaciones en donde hay huertos urbanos, o sea, el ideal del huerto urbano, donde también pueden ser comunitarios, donde varias familias utilizan un espacio, o se apropian de un espacio de la comunidad y se encargan de transformarlo en un área de cultivos familiares, para todo comunitario. Cada quien se encarga de algunas bancales y van produciendo alimentos que se pueden llevar para su casa. Este esquema está sirviendo mucho en ciudades europeas de Frankfurt, Berlín, Copenhagen, en Londres y en Nueva York, etcétera, que están manejando esto y alquilan los espacios. Entonces, esto también son modalidades nuevas de economías verdes que por alquiler producen ingresos, producen movimiento dinámico en la economía local. Entonces aquí tenemos ejemplos pues de lo que son huertos en balcones, cada quien a su gusto, bueno, trate de agregar color, el color se puede agregar con lo que son plantas como la margarita, flores, que hay que ser biodiverso en el huerto para atraer polinizadores. Entonces además de plantas de alimento, continuar, a muchos de nosotros nos gustan lo que son las plantas florales y pueden poner lavanda, pueden poner margaritas, como les digo, pueden colocar bugambilla, etcétera, que les den un poco más de color y atraigan insectos como avispas, abejas, que vengan a polinizar sus otras plantas. Entonces, eso es indispensable en un huerto urbano, garantizar biodiversidad para que tenga buena producción. Este es un ejemplo de una terraza. Pueden ver los bancales elevados a la altura de la cintura y con mixturas, ¿no? También tienen parte sembrada en jardineras de suelo y macetas de arcilla. Y este es otro balcón también bastante bien estrecho en donde se utilizan los paramentos verticales. Puedes apoyar maceteros y ahí está produciendo, creo que esto de aquí sí, una especie de tomate. Esta ya tienen lavanda, etcétera. Entonces, no hay excusa, si tú tienes ganas, si tú quieres hacer tu huerto urbano, lo puedes hacer en tu casa, sin problema. Nos falta un respaldo. Exactamente. Buenas. Me arrimo a la pared. Que la pared es bien fría. Alguien está hablando por ahí.
Bueno, sigamos por favor con atención. Entonces, este es un esquema de un huerto ecológico en la periurbano y también rural, ¿no? En este, ¿por qué se los muestro? Porque aquí pueden ver todos los componentes esquemáticos de cómo, de lo que debe haber en un huerto, ¿no? Hemos estado hablando de que necesitamos herramientas, ¿no? Entonces, para un huerto de esta escala, vas a necesitar una caseta de herramientas, un taller de carpintería. Es bueno aprender siempre algo de carpintería, porque es bueno también que tú puedas hacer tus propias macetas, ¿no? Y si no puedes, bueno, comprarlas a precio justo a cualquiera de nosotros, los que nos dedicamos a esto, podemos hacer para ustedes. Los depósitos de agua de lluvia, buenos depósitos que tengan capacidad suficiente para darte agua de lluvia durante los meses secos. Aquí hay un espacio pequeñito que ven acá, que es el purín de ortigas o estiércol. Los purines son macerados de plantas que se hacen para aportar vida microbiológica y en algunos casos también espantar plagas. Miren el compostero, un compostero triple donde todo el desecho que hay de cosechas, cada vez que se culmina una temporada, va para el compostero. El desecho de nuestros alimentos orgánicos en la casa, al pelar una papa, al pelar una yuca, un plátano, viene para acá. El estiércol de los animales, gallina, cuis, conejo, etcétera, viene para acá, se procesa y vuelve otra vez a la tierra. Es un sistema cerrado, un sistema sustentable, regenerativo. Los semilleros protegidos, aquí donde ustedes van a sembrar con las semillitas que van a ir tomando de cada uno de los productos que ustedes siembran, el mejor lo seleccionan y toman sus semillas y las resiembran. Porque no hay mejor banco de semillas que tener sembrado tus propios productos y hortalizas. Entonces, las plantas, es bueno tener en el perímetro, por aquí si me van viendo, vemos plantas medicinales, florales, vemos setos y arbustos comestibles, coliflores, pimientos que acompañan todo el perímetro, el borde. Esto también, los setos son especies de plantas que son muy fuertes y para contrarrestar acciones como el viento y como el ruido. Entonces pueden tener todo este sistema de cultivos aislados gracias a setos como fresas, moras, que son comestibles, así como plantas de limón o limoncillo que se transforman en rejas naturales, o sea, cercados naturales. Fíjense que hay cuatro grandes surcos o parcelas plantadas, de tal manera que se puedan hacer rotaciones de cultivos. El cultivo que está aquí en esta última parcela, al darnos ya sus frutos, lo podamos y cuando vayamos a sembrar de nuevo los mismos productos, los podemos pasar al primer bancal, al segundo año. Y este que está de primero pasa al segundo y el segundo pasa al tercero. Esas son técnicas de rotación de cultivos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cada uno de estos productos de hortaliza consume una cantidad de nutrientes específicos que van desgastando el suelo. Entonces, si tú los vas rotando, esto le da tiempo de regenerar esos sintéticos y minerales que tenía la parcela, los puedes ir recuperando lentamente. Entonces, y si están en un clima frío, pueden agregar y tener un espacio para un invernadero. Entonces, ese es un esquema de dibujo. Tenemos después recomendación para el diseño de bancales. Los bancales, así como ven estos que son alargados, que son de cerámica y terracota, pueden ser de casi cualquier material, pueden ser de bloques de cemento, pueden ser de madera, como los que estamos mostrando aquí. En el chat, si me están dejando los correos, eso es bueno. Ya los voy a revisar cuando terminemos. Entonces, pueden ser de madera. De madera para mí es más recomendable porque es también más sostenible, ¿no? La madera
es un material muy noble y además que no, no es tan fácil como creemos de que se pudra por el tiempo y por la intemperie. Si lo protegemos con una capa de aceite de linaza, tenemos una garantía de prácticamente 10 años. Y 10 años es un buen tiempo. Aquí también interiorizando conceptos de que las cosas no son eternas. Nada es eterno en el mundo, así como nuestra vida. Entonces, no podemos estar tampoco exigiendo en las cosas que hacemos, o en la naturaleza, o en nuestras propias casas, que no, que queremos una casa para 100 años. Vale, eso no es necesario. Tú no vas a vivir 100 años. Entonces, o si vives 100 años, pues tú puedes garantizar el mantenimiento a esa casa para que tú, cada 10 años o 15 años, tú puedas repararla, puedas agregarle lo que necesite para poder estar en pie. Entonces, mucha gente tiene esa idea, por lo menos con el cemento, el arcillo, los ladrillos de arcilla, el cuento de los tres cochinitos, de que la casa de paja no funciona, etcétera, está muy fundamentado en esa conciencia pasada que está quedando obsoleta y que tenemos que acostumbrarnos a que el consumo tiene que ser más responsable y las cosas que hacemos o los productos que estamos creando en la tierra tienen que ser perecederos y tienen que volver a la tierra. Tienen que ser totalmente integrables a lo que es la biomasa de la Tierra. Ya ven cómo hasta a nivel espacial nuestra basura llega a la Luna, llega a Marte, etcétera, que es lo que está pasando en estos momentos. El mayor beneficio de utilizar los bancales, estos que están aquí, que son recomendados para terrazas o patios, es que el cultivo va a estar mejor controlado porque en este espacio de aquí no te van a estar creciendo tanta maleza que la vas a poder controlar más fácilmente. Te puedes sentar aquí, puedes trabajar en un radio de máximo de 120 centímetros o 1.20 metros de ancho por 3, 4 metros o más, lo que ustedes quieran, 8 metros, ¿no? Pueden ser bastante alargados. Pero estas son las medidas que están aquí, estándar que le va a garantizar, y 50 centímetros como pasillos, ¿no? Para circulaciones. Por esos 50 centímetros ustedes pueden pasar carretillas, pueden pasar ciertas maquinarias, cortagramas, etcétera, que es necesario, pueden pasar ustedes cómodamente con las herramientas. Por lo tanto, pues, que se deje así. Y el sistema de riego, pues también lo pueden adaptar. Fíjense aquí cómo ven las llavecitas, y a esto se le adapta una manguera y fácilmente pueden regar. Es un cultivo, o una técnica de cultivo muy eficiente, muy controlada. Entonces, no necesitan arar como tienen que hacer cuando es un surco en el piso, en el suelo, donde tienen que colocar hacerlo con maquinaria o con esfuerzo de animales o fuerza bruta personal, lo cual genera mayor esfuerzo. Entonces, este es el tipo de cultivo más recomendado. Por favor, ahí si me puede decir alguno que escuche, a ver si este video se logra escuchar. Si no lo escuchan, me dicen. No, no se escucha. No se escucha. ¿No lo escuchan entonces? No, Isaac. Se escucha, o sea, sí se ve que hay un audio, pero muy, muy lejano. Muy lejano. Okay. Vamos a intentarlo de nuevo. Yo creo que es la plataforma. ¿No se escucha todavía? Intento compartir, no. Pero con audio. Porque bueno, no como... Sí, si no se escucha, yo eso se los envío a los correos que me están mandando y pueden ver esos dos videos que están pendientes. Voy a hacer las correcciones pertinentes necesarias para que se pueda tomar en cuenta, lo puedan ver en sus casas, ¿no? En su correo. Entonces, bueno, claro, aquí lo que íbamos a hacer era, ese video era un resumen de una paisajista española sobre qué aspectos se deben tomar para hacer un huerto urbano.
son las 7:05, se está ya acercando la hora de cierre, pero la plataforma me está permitiendo poder hablar con ustedes un poco más. Entonces podemos hacer el ciclo de recomendaciones que tengo para ustedes, que antes de que me comiencen a hacer preguntas, entonces comienza a ver yo del chat y podamos ver qué es lo que les quedó de duda por unos 5 minutos. Entonces, bueno, una de las primeras recomendaciones es que hay que seguir mucho para tener entrenamiento y conocimiento. Es bueno seguir varias cuentas de personas que se están dedicando a esta onda verde y de recuperar y hacer huertos urbanos. Uno que les puedo recomendar es unos compañeros que se llaman lamovidaverde.es. Ellos son unos ingenieros agrónomos que están agrupando en Guayaquil comunidades que se organizan en torno a hacer huertos urbanos en la ciudad. Entonces, se pueden colaborar entre ellos para lo que les hablaba de hacer intercambio de semillas. Y así también que tienen problemas con algún cultivo. Entonces, estas personas les pueden decir, mira, he tenido este problema y yo lo resolví de esta otra manera. Entonces, es para compartir, ¿no? Me parece una muy buena iniciativa que tiene este grupo. Como huertonianos nuevos, urbanos, lo que se recomienda es que comiencen con progresivamente. Esto quiere decir que es mejor para mucho, uno necesita paciencia en la agricultura. Entonces, para comenzar, yo tengo así para decirles que, bueno, lo mejor es comenzar con los cultivos que son de hoja verde, como son la lechuga, la rúgula, la espinaca, la acelga, la albahaca, y las que son aromáticas como el orégano, el ajo, el cilantro, el celery, y los rábanos, que se dan bastante rápido. Pueden tener una cosecha de rábanos en 20 días. Esto para que ustedes vayan rápidamente, tomen nota y tomen también conciencia, y además sientan esa sensación de satisfacción por sembrar algo, y que ven todo el ciclo de crecimiento, de floración y fruto, y les da resultado. Porque muchas personas se desaniman cuando la planta no te da alimento, o se te muere rápidamente, y dicen, no, yo no sirvo para esto, yo no quiero ser más agricultor urbano, no quiero ver más nada con esto. Y por lo menos la lechuga, ustedes pueden cosecharla desde que ya tiene una altura de unos 12, 15 centímetros, pueden ir cortando las hojitas más grandes y dejan las hojitas más pequeñas, y ellas siguen dando producto durante mucho tiempo, puede ser hasta 2-3 meses más. Entonces, esto es por un ejemplo. Entonces, es como una recomendación de comenzar por allí. Además que los requerimientos nutricionales de estas hortalizas de hoja que les estoy diciendo son mucho menores a como decir que les voy a decir, no, nunca les voy a decir que siembren tomates o berenjenas a la primera, porque es bastante laborioso y laborioso de que tienen que estar mucho más pendientes del cultivo del tomate y que él demanda mucho nutriente. Entonces tienen que tener ya mucho compost, tienen que tener humus cada 10, 15 días cuando el tomate está en floración y da el frutito, tienen que comenzar a agregar y estar muy pendientes de él. Es un cultivo que tiene que tener atención. Entonces, por eso no les digo que lo hagan de primero, sino cuando ya le agarren cariño a la agricultura urbana. También pueden sembrar stevia para tener sacarosa, ¿no? O sea, no azúcar, sino para tener con qué endulzar sus bebidas. Y pueden tener, bueno, la eterna aloe vera para medicinas de la piel, también para tomar cuando tienen gripe, etc. Otra recomendación importante, yo les recomiendo, bueno, y la agricultura ecológica trabaja con los abonos. Los abonos son los dos principales, el humus y el segundo es el compost. Ambos tardan tiempo en darse. Entonces, quien les diga que en 30 días tienen humus y compost, les está mintiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo mientras no tengo humus y compost? Bueno, hay algunas soluciones. Hay algunos preparados que se pueden hacer inmediatos y que sirven como abono cuando tú estás
mientras tú estás generando compost, que tarda 4 a 6 meses, compost maduro, normalmente en la ciudad nosotros no vamos a ser capaces de producir compost maduro, sino semimaduro. Y ahorita yo les hablo porque yo el que recomiendo es la lombricultura para obtener humus, que ese sí se puede obtener en 3 meses y es el más apto para la ciudad, para los sitios urbanos. Entonces, como les digo, mientras poseen las lombrices, le dan el humo, o mientras ustedes tienen el resultado del compost, lo que pueden hacer es hacer un té de plátano para obtener potasio. El té de plátano, ¿qué hacen? Las bananas o guineos que ustedes no se han comido, que se les están pasando de maduro, sacan la cáscara de varios de ellos, unos cinco maduros por 4 litros de agua en una olla, y hierven durante que el punto de ebullición dure unos 4 minutos y lo dejan reposar para el día siguiente. Este líquido lo pueden, por cada 100 mililitros de este líquido que obtienen, lo mezclan con 1 litro de agua y se pueden agregar a las plantas, y es un abono de potasio. Que el potasio es necesario cuando las plantas están dando fruto. Otro es que hagan el té de papa. El té de papa tiene potasio y fósforo, entonces es lo mismo, es del mismo procedimiento. Con la concha de la papa, de varias papas que hagan, pueden colocarlas a hervir y de esta manera van a obtener un té de papa, le decimos. Otro, el tercero, sería hacer un purín. Un purín es un macerado. Un macerado es colocar material vegetal con agua de lluvia a la intemperie durante 3 días en remojo. Entonces, agarran un tacho, un cuñete, un buen balde o pipote, lo llenan de agua completo, o por lo menos 3/4 partes, y colocan dentro y lo mezclan. Pueden colocar ortiga, y esto le va a dar sobre todo nitrógeno y microorganismos. Pueden colocar también variedad diferente de plantas silvestres que sean verdes, ¿no? Que ustedes vean la coloración sea efectivamente verde. Entonces esto les va a dar, como les dije, nitrógeno y microorganismos. Lo otro que podemos hacer es orina diluida. La orina que tiene propia de cada uno de nosotros contiene amoníaco y contiene urea, que sintetizada por los microorganismos del suelo, se transforma en nitrógeno para las plantas. Entonces, para los árboles frutales es muy recomendable, puedes orinar directamente. Pero para los cultivos de hortaliza, esta sí la debes diluir por cada litro de orina, tienes que diluir en unos 20 a 25 litros de agua. Entonces, y allí tú puedes tener entonces un activador de nitrógeno para tus plantas. Entonces, estos 4 los puedes utilizar mientras se te da el compost o se te da el humus de lombriz. Ahora, hablemos de esto. ¿Por qué recomiendo yo el humus de lombriz? Es porque la lombriz es un elemento dentro de la cadena trófica alimenticia que él va a procesar rápidamente y continuamente todo lo que los desperdicios vegetales que tú vas a tener, ¿no? Y los puedes colocar una y otra vez cada semana para que ellas se alimenten con ellos. Entonces, ¿qué pasa con el compost? El compost es falso que tú puedas hacerlo por capas e interrumpir el proceso. Tú, para poder hacer una pila de compost de 1 metro cúbico, que es 1 metro por 1 metro por 1 metro, tú tienes que llenar el metro cúbico completo de materia orgánica, materia de carbono, que son hojas secas, elementos secos, y activadores de compost, que puede ser la orina, que puede ser purín de ortiga, que pueden ser microorganismos, que puede ser melaza, que puede ser yogur, etcétera, que activen los microorganismos y esto aumente la temperatura hasta 70 grados. Entonces, para poder tener compost es mucho más difícil en la ciudad que obtener lombrices. Las lombrices las puedes tener como las tengo yo en mi casa, que tengo una lombricera y me funciona perfectamente, que normalmente muestro en el curso cómo hacer la lombricera y cómo alimentar a las lombrices y todo específicamente. Entonces, les recomiendo humus de lombriz, porque además les procesa todos esos desechos que tenían en su casa.
En los espacios de los balcones, bueno, la recomendación es utilizar el huerto vertical. La pared que tengas disponible en ese balcón, utilizar un huerto vertical, que accesibilidad sencilla. ¿Cómo se construyen estos? Hay manuales, o pueden solicitarnos ayuda, pero también pueden ver manuales en YouTube para hacerlo con pallets. Funcionan muy bien para espacios acotados, espacios muy, muy pequeños, porque normalmente en un balcón tú quieres garantizar un espacio cómodo a nivel horizontal. Voy a hacer, como les digo, voy a hacer otra charla, voy a arreglar los errores que hayan pasado en esta, sobre todo con la parte audiovisual, y que va a ser con el grupo Permacultura de Bruno Spalletti, que vive en Quito, Conexión Permacultura, se llama su canal. Él tiene un muy buen huerto urbano en su terraza y también nos va a decir su experiencia y va a decir consejos para que hagan huertos en terraza y balcones o huertos para la familia. Entonces va a ser la manera de que él diga una charla para que todos sigamos en esta onda y nos vayamos enterando de que es posible, ¿no? Los sustratos que les recomiendo universales para macetas. Las macetas son suelos, vamos a poner a crear un suelo nosotros mismos, entonces no hay mucho problema en que para poder obtener esto, para proveerte de materiales, ¿no? Puedes ir a cualquier centro de compras, centro comercial, supermercado, y puedes obtener tierra orgánica y puedes obtener humus, ¿no? Porque cuando vamos a empezar de cero no tenemos nada, entonces tenemos que comprarlo todo de cero. Si tú ya tenías macetas, se te murieron las plantas, o tienes un patio con tierra, entonces tú tienes ya allí el 60% de los recursos que necesitas. Ahora, lo que necesitarías es comprar el humus o el compost en una proporción del 40% de lo que tienes. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que si yo tengo una maceta que se llena con 100 litros en volumen, yo voy a poner 60 litros, de ese volumen en la tierra que tengo allí, que tengo mis macetas viejas o que tengo de mi, podríamos decir, del jardín. Y voy a comprar 40 litros de lo que es abono como el compost o el humus. Cualquiera de los dos. Es más, si compran los dos, ponen 20 y 20. 20% de humus, 20% de compost. Esto es lo único necesario para tener un buen sustrato. Pero si quieren tener sustratos un poco más especiales o que tengan mayor eficiencia, le pueden ir agregando otras cosas. Entre estas otras cosas, los adicionales son agregarle una piedra que es chiquitica, que se llama perlita, que es muy porosa, parece una piedra pómez, que yo tengo por aquí. Esta piedrita es bastante porosa, es como la de los arrecifes. Se disuelve muy fácilmente también cuando la presionas, ¿no? Esta piedrita agregan en proporción de 10%. Entonces, por lo menos, si ustedes tienen un envase de un tamaño cualquiera, van para resumir, o sea, o para hacer síntesis, van a agarrar 6 unidades de ese envase en tierra de su jardín o de sus macetas viejas. 4 unidades en humus o 4 unidades en compost, o 2 unidades de compost y 2 unidades de humus. Y de esto que les dije de la perlita, van a agarrar una unidad y se la van a agregar. Esta perlita, ¿qué es lo que hace? Airea y también almacena humedad. Si no colocan perlita, o pueden colocar perlita y pueden colocar adicional otro 10%, o sea, otra unidad de envase de cáscara de arroz, cáscaras de trigo, de avena, pueden colocar fibra de coco también, 10%. Estos que les he nombrado, que son la cáscara de arroz, la cáscara del trigo, de la avena y la fibra de coco, son aireadores. O sea, permiten que la tierra no se compacte, que hacen cámaras de aire y también almacenan humedad. Y la cáscara de arroz adicionalmente tiene que proporcionar sílice a la tierra, a los microorganismos, y las plantas lo absorben y esto les permite mayor protección ante los insectos.
Entonces, esas son las composiciones de lo que son los sustratos universales para macetas y bancales que se necesitan. Con eso se les da todo, cualquier cosa. Para el semillero, para un semillero que es donde van a poner una semilla y van a poner, a colocarla a germinar, bueno, también nosotros entrenamos en el curso completo, damos todo el entrenamiento, pero a grosso modo, en un semillero, la diferencia que va a haber con el sustrato que dije antes, que es 60% de tierra del jardín o de las macetas viejas, 40% de humus, entonces le van a agregar obligatoriamente, si le van a agregar el 10% de cascarilla de arroz y un 10% también de perlita o vermiculita, que son esas dos piedritas que les dije, son piedritas muy porosas y que tienen esa capacidad de retención de agua. Obligatoriamente, ¿por qué? Porque se necesita que van a tamizar, van a pasar por un tamiz, lo que son el compost y pasar por un tamiz la tierra. ¿Para qué? Para que se ponga lo más finita posible, porque las raíces de las plantas y el tallo que va surgiendo necesita facilidad para germinar. Entonces tiene que estar la tierra muy suave, muy descompactada. En prácticamente casi todas las especies de hortalizas de la familia. Bueno, para combinar, bueno, como les dije, el agua reposada de lluvia, esas son las recomendaciones generales que tengo, ¿no? Entonces, si alguno se va a extender esto, entonces como hasta las 7:30, 7:20, de ahorita que son las 7:20, 21, hasta las 7:30 para el que quiera hacer preguntas. Entonces vamos a ver en el chat qué tipo de lombrices se utilizan. Se puede utilizar la lombriz común de tierra. Si la tienes en tu casa, la puedes buscar enterrando desechos orgánicos en el patio de tu casa y esperar a que ellas se acerquen allí y las puedes recolectar. Pero este tipo de lombriz es muy lento para comer y lento para reproducirse, pero es efectivo porque él come todo lo que está en el fondo de la lombricera que tú vayas a hacer. Entonces, pero para complementar, entonces te compras o tratas de adquirir con alguien que conozca que ya tenga lombrices californianas. La lombriz californiana se reproduce rápidamente, tiene un apetito muy voraz y además dura mucho tiempo. Cada lombriz californiana dura unos 16 años y cada lombriz común dura 4. Y cada lombriz californiana cuando se reproduce tiene de 12 a 20 lombrices y la otra nada más tiene 4 o 5. Entonces, eso es lo que te da también rapidez para que descompongan más rápido la materia prima, la materia orgánica que estás haciendo. ¿Qué recomienda usar café en el huerto? El café se recomienda compostarlo. Compostarlo lo puedes compostar en el sistema de compost tradicional, que ya les estoy diciendo que no es muy recomendable para la ciudad porque no vas a obtener el producto que estás esperando. Pero se lo puedes dar a las lombrices también, y a las lombrices les gusta, y mezclado con toda la turba y las hojas secas y todo eso, a ellas les gusta, se lo van a comer. ¿Los bancales tienen huecos para que salga el agua? Los bancales no es necesario que tengan, cuando están en una cosa, buena pregunta, es de Yulisa Peralta. Los bancales, si tú los haces en tu patio, los puedes colocar directamente nada más como el perímetro, y puedes colocar lo que es el sustrato una vez que hayas retirado de repente grama. Si tienes grama, la retiras. O le colocas cartón para que la mate. Porque la grama, o eso es grama, gramíneas o chicuyo, como le llaman acá, no permite que otras cosas crezcan fácilmente. Entonces la tienes que colocar cartón y después colocas este sustrato que ya te di la forma. Entonces no necesitas que tenga drenaje. Pero si el bancal es como de estos que les mostré en alguna foto, que es elevado a la cintura, ahí sí necesita tener un drenaje. Y ese drenaje, pues tú decides si tú lo canalizas a tenerlo en unos envases y lo devuelves al ciclo, por lo cual tendrías un ciclo regenerativo, o si lo desechas en las aguas pluviales. Pero lo mejor es reutilizarlo. O mejor dicho, es obligatorio reutilizarlo en estos tiempos de pandemia y huerto urbano. ¿Quién más? Disculpe, ponemos la grabación en alguna página. Sí, la estoy grabando y procuraré montarla en mis redes sociales en los próximos días.
¿Es posible utilizar el biol o qué proporción se podría utilizar? Bueno, bioles no hay uno solo, hay varias fórmulas. Sería buscar a qué hortaliza usted piensa aplicar el biol y qué tipo de biol, si son los bioles para simplemente alejar pulgones, o sea, bioles que son repelentes, biorrepelentes, o si son para darle alimento a las plantas. Entonces, ¿en qué proporción se podría utilizar? Esto es según cada planta, pero por ejemplo, para lo que son los árboles frutales, los bioles se le pueden, bioles como alimento, se les puede dar cada 20 días, se puede dar a árboles frutales como los cítricos, como los aguacates, como las opaltas, que le llaman en Chile, lo que son las guavas, lo que son las guayabas, pueden utilizar esa proporción. Déjame revisar si hay otra pregunta. El equivalente en libras, en litros. Bueno, ahorita no te puedo tener la conversión, pero en Google colocas y fácilmente se puede obtener. ¿Qué tipo de lombrices californianas? Tomate verde mexicano. Aquí se puede cultivar nopal. Aquí me gustaría saber en dónde es el nopal y el tomate verde mexicano. Si estamos aquí en Guayaquil, la temperatura de Guayaquil, hay que averiguar un poco más de eso, si ese tomate verde mexicano, de qué parte proviene, Oaxaca, etc. Pero sí les sugiero que mejor busquen especies que estén nativas, porque ya otra persona las haya cultivado y se hayan adaptado al clima de Guayaquil, o de Cuenca, o Bogotá, o Ciudad de México, Guadalajara, etc. Por lo que traer especies externas no conviene a nivel económico sostenible, así como que se te puede no dar resultados. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta que vaya haciendo alguien? Déjame dos nuevos mensajes. ¿Qué tipo de semillas son de mejor calidad? Las mejores semillas, Yulisa Peralta, son, pueden consultar y tomen nota los guardianes de semillas. Esta organización posee un banco de semillas en Ecuador. Tienen que buscar qué organizaciones tienen un banco de semillas en cada uno de sus países y contactarlos a ellos. Que sean de estos movimientos agroecológicos u orgánicos. No es necesario que sean semillas que estén certificadas orgánicamente. Lo que se necesita es que sean semillas nativas, que sean semillas que estén, que si ellos te garanticen que se dan en esos climas, en esas latitudes. Entonces, las mejores semillas son esas, las transgénicas, las F1, las que te venden en los supermercados, no son las mejores semillas, porque esas son semillas que ya están modificadas genéticamente y que no te garantizan fertilidad, o que diríamos fruto, en el tiempo. O sea, del producto que tengas allí, después tú quieres sacar la semilla. Y también tienen problemas con lo que es el derecho de autor. Y hay, a nivel internacional, hay bastantes dolores de cabeza que genera esto. Entonces, lo mejor es ir buscando semillas nativas y hacer intercambio entre comunidades. O, bueno, cuando tú puedas hacer tu propio banco de semillas, tú vas tomando productos, hortalizas de distintos lugares, o vas intercambiando y vas almacenando semillas y las vas cultivando para que se te vaya dando el producto y tenga semillas para ti. Pero la mejor es esa, la semilla nativa. En los jardines verticales o macetas colgadas de parapetos, ¿cómo se puede manejar el agua que sale por las perforaciones en las macetas? Especialmente si las hace uno. Me llamó la atención que algunas de las fotos mostradas no hay nada debajo. Exactamente. Las fotos que están que he mostrado, las personas tienen que estar limpiando su terraza y tienen que estar recogiendo el agua que se desborda en los platillos. Los platillos son malísimos para esto, porque muchas veces las personas no recogen esta agua en exceso y las raíces se pudren. Entonces, lo ideal es hacer en un sistema de huerto vertical con pallets o en la pared con fieltros, etc., es que coloques una canaleta en la parte inferior, que recoja todas las aguas y te las lleve. Si tú tienes un sistema muy inteligente, te las lleve a un pequeño depósito. En el depósito tengas una pequeña bomba de un metro
de presión y que te la, recircule a la parte superior de tu jardín vertical. Esta sería la, la opción más ideal, porque así tienes un sistema circular el cual tú lo que haces es recargar ese reservorio de agua cuando pierdes agua por evaporación o transpiración de las plantas, que es mínima, es un, como un 15% por mes que se pierde de agua allí. Entonces los sistemas de recirculación son muy buenos, que es lo mismo que utiliza la, la agricultura agropónica y acuapónica. Este, pero es eso, pues, tienes que recoger el agua y tienes que ver cómo la recoges. ¿Cómo la recoges? Como te digo, con una canal inferior, que recoja el agua de todos los otros sistemas que van uno sobre otro, va cayendo el agua. Me llamó la atención, no hay nada. Para cultivar orégano, cilantro, stevia, manzanilla, para empezar, maceteros, ¿de qué diámetro sería? Si vas a cultivar cilantro, perejil, etcétera, lo que estás diciendo, puedes utilizar maceteros de 3 litros individuales y por cada uno de ellos siembra uno, de los chiquitos, porque me estás diciendo por diámetro. A mí no me gustan mucho las macetas que son por diámetro, que son individuales, pero si no tienes más espacio, si ese es tu, lo que tú tienes, lo puedes sembrar ahí, pero te aconsejo que una o una planta o máximo dos del mismo, sí, del mismo tipo, o puedes combinar, puedes poner albahaca con, bueno, la albahaca se lleva bien con el ajo, hay asociaciones, pero pudieras poner máximo dos en macetas de 3 litros, pero si tú te haces macetas rectangulares, es bueno que tengas este, espacio, macetas por lo menos que tengan 50 centímetros, 45 centímetros de largo y la profundidad 25 centímetros. Con 25 centímetros puedes sembrar casi todo. Para sembrar tomate, melones o berenjena, si necesitas unos 30 centímetros de altura y que la maceta por lo menos tenga 1 metro. Eso es un buen tamaño para tener por lo menos 2 matas de tomate. En el caso de la maceta de aquí, plántulas. La distancia entre semillas o plántulas más adecuada. Eso depende del tipo de planta. Hay que revisar cada planta cuál es el espacio que necesita, pero por lo menos del tomate tú necesitas un mínimo de 45 a 50 centímetros entre planta de tomate y planta de tomate. Es más, hasta 80 centímetros. Si es una planta de melón o sandía, necesitas 60 centímetros entre cada una de las plantas como mínimo, mínimo. Pero recomendable hasta 1 metro. Por lo menos si vas a sembrar cilantro, entonces ahí sí puedes poner una medida de 1/4, que son aproximadamente 15, 20 centímetros entre planta y planta, que le llaman tres boleos. Tú puedes hacer como triángulos y puedes colocar, para aprovechar el espacio, coloca una aquí y después una aquí. Entonces pues, ese es el tres boleo sencillo que hacen, hacen los permacultores. Y entonces puedes aprovechar el espacio mejor. Eso es para sembrar cebolla, cebollín. Este, se puede sembrar así también ajo, y se puede sembrar así también rábano, entre otras. ¿Qué tan bueno es el abono orgánico de cuy, conejo, gallina? ¿En qué proporción se pone? Muy bueno. El de cuy y el de conejo es un abono muy bueno porque ellos comen mucha materia orgánica, la sintetizan muy bien y la desmenuzan muy bien. El de gallina ya te digo, pero el de cuy y conejo tú se lo agregas a las lombrices y lo colocas, o lo colocas en tu compostero y lo dejas compostar, y él te activa la, la actividad microbiana. No se le pone directamente a las plantas ninguno, ¿no? No es recomendable, al menos que esté muy maduro, o sea, que sea el poposito de los conejos, pero cuando ya han pasado unos 6, 10 días, se lo puedes colocar seco, 6 días, que digo, 10 días a 15 días, perdón, no sé, para que la planta no absorba tanto nitrógeno que tiene eso. Y las gallinas tampoco. El gallinazo nunca se lo ponga directo a las plantas. Es una práctica que se ha hecho en algunos países. Se coloca gallinazo, además que huele muy mal, quema las plantas. Entonces, en algunos casos se da, hay resultados, pero el mejor caso con el gallinazo es que lo pongas a compostar primero o lo mezcles con la tierra y del bancal y lo dejes descansar unos 5 días. Y después de 5 días sí puedes entonces comenzar a sembrar. ¿Para qué? Para que todo, primero la tierra vaya asimilando todo el nitrógeno fuerte, que, porque el de gallina es el que más nitrógeno tiene de los desechos orgánicos de animales. La distancia entre semillas y qué más, orégano, no sé, qué me sucedería, gracias. El tema de agua, Roraima pregunta.
¿Qué material usan para los bancales? Porque en la foto parecían de metal. El material de los bancales, más fácil de hacer, si tienes habilidades de carpintería, es madera. Madera lo recomiendo porque es el más sostenible, se va a degradar con el tiempo, no estás dañando la naturaleza, también se puede utilizar, ¿cómo se llama? Bambú. Se puede hacer con rulos de bambú, es un poquito más, que necesita un poquito de técnica, pero son materiales biomateriales que se degradan. Puedes utilizar así como lo hacen ahí con materiales de hierro o acero, y puedes también utilizar, si son elevados, esto que te digo que son muy cómodos porque son para trabajar a la altura de tu cintura. Pero si son dos bajos, tú puedes hacerlo de cerámica, de piedra, de bloques de concreto, bloques de arcilla, puedes hacerlo con pallets de madera reciclada, puedes hacerlo con plástico, si tienes láminas de plástico, puedes hacerlo con cualquier cosa que sea medianamente impermeable, ¿no? Y que te pueda mantener una rigidez para soportar la carga de la tierra, ¿no? Eso es todo lo que necesitas. El material puede ser muy diverso. Para evitar las filtraciones de agua por la maceta de madera, ¿cómo se puede impermeabilizar? Bueno, la madera, no, o sea, no, si tú le colocas un plástico o una geomembrana de un es que vende barata, el metro cuadrado, ¿lo ven? Lo venden de un milímetro de espesor. Hay alguien que está generando ruido. Te va a durar prácticamente para siempre, pero si tú no quieres ponerle plástico de ningún tipo, lo que necesitas es colocarle una pasada en brocha o pincel de aceite de linaza por el interior. Y por el exterior también le puedes colocar, después de lijar, de que tenga un buen acabado, lijas y colocas aceite de linaza, que es natural, y cada 6 meses le colocas otra pasadita por el exterior. Ya la del interior no. Esto te garantiza 8 años. El de aceite de linaza te garantiza de 5 a 8 años de durabilidad en los bancales de madera. También puedes utilizar los productos químicos que sí son tóxicos, pero nada más por el exterior. Por el interior, si lo llegas a hacer, llegas a utilizar queroseno, llegas a utilizar lacas o barnices, vas a afectar muy, muy negativamente tus plantas. Entonces, eso está descartado. Pero nada más por fuera sería. ¿Qué más? Bueno, creo que esas son todas las preguntas y bueno, ya por la hora deberíamos poner el punto final, pero los invitamos a la charla que vamos a tener entonces con nuestro amigo Bruno de Conexión Permacultura, y si nos siguen por las redes,